Monasterio San Damián de las Hermanas Clarisas, en Planes de Renderos. Y hemos venido para hacer entrevista para conocer a Santa Clara y la vida de las clarisas. Con nosotros está la hermana Patricia Janet Reyes, ella es de Santiago Nonualco, y la hermana Blanca Verónica Olivares, ella es de Ciudad Delgado, San Salvador. Un gusto, hermanas. Así bien. Queremos conocer quién era y quién es Santa Clara de Asís. ¿Qué me podrían contar ustedes de Santa Clara? Bueno, Santa Clara es una mujer apasionada y enamorada de Cristo pobre, crucificado y encarnado. Por esa razón, a los 17 años, pues muy jovencita ella, ¿verdad? Era una joven, pues muy bella, que tenía un estatus social, pues bastante asegurado. Pertenecía a la nobleza y ella, pues, se fugó de su casa para consagrarse, pues, al Señor, ¿verdad? Al estilo de Francisco. Francisco determinó mucho su vida y su testimonio, pues, le llamó a eso. ¿Y qué tenía que ver Santa Clara con San Francisco? Algunas personas quieren presentarlo como que eran muy amigos o más que amigos. Podríamos decir, son vecinos, ¿verdad? Pero se lleva un poco de edad. Los encuentros que tuvo con San Francisco, Santa Clara, fueron específicamente para este seguimiento de Jesucristo. Entonces él animaba así, ¿verdad? Aunque en ese tiempo no hubo la relación con hombres, mujeres, era así como dice usted, ¿verdad? Como despertaba la sospecha. Pero era eminentemente esa relación, ¿verdad? La necesidad de vivir el Evangelio de nuestra Madre Santa Clara, y San Francisco fue el que incluso le llama plantita, ¿verdad? Porque él la formó en eso, en este seguimiento. Bueno, hay un montón de formas de vida religiosa, ¿y por qué Santa Clara optó únicamente por la vida contemplativa? En ese momento histórico, pues dentro de la iglesia era la única forma, ¿verdad?, para las mujeres, ¿verdad?, existente esa forma, pues, de vida religiosa. Entonces, por esa razón es que ella, pues, opta por la vida contemplativa, por la vida en claustro, que era, digamos, como la única forma, ¿verdad? Pero Clara tenía, pues, su forma propia, ¿verdad?, en fraternidad, pues en pobreza también, porque de hecho en ese tiempo, pues también histórico de la iglesia, digamos, los monasterios tenían ciertas seguridades y ella quería vivir, pues, en pobreza absoluta como Cristo. De hecho, el nombre original de ustedes es Damas Pobres. Sí. Y el nombre de los frailes era Hombres Penitentes, decís. Dígame, ¿y cómo es que las clarisas llegaron al Salvador? Una de nuestros valores, digamos, dentro de nuestra vida contemplativa es la oración. Entonces, de España se juntan varias hermanas de diferentes monasterios y llegan a Guatemala, en Puerta Parada. Y de ahí, de Guatemala, da a luz este monasterio con 5 hermanas que ellas... llegaron aquí a Planes de Renderos, ¿verdad?, con la ayuda de los hermanos de la Primera Orden. Y así es como desde 1986 están aquí las hermanas. En Planes de Renderos. ¿Esta es la única casa donde están las hermanas clarisas en El Salvador? Sí, así. ¿Y cómo es la vida de una clarisa? Toda la gente quisiera saber si las hermanas viven en vida contemplativa, en un monasterio, que poco salen o no salen. ¿Cómo es la vida allá adentro? Bueno, nuestra vida es sencilla, ¿verdad? Como de una familia, digamos, que se centra, pues, en la oración, pues nuestra misión primordial, ¿verdad?, dentro de la iglesia, luego el trabajo y también la fraternidad. ¿Y qué tipo de trabajo? Hacemos ornamentos religiosos, ¿verdad?, que son albas, estolas, casullas, hábitos de fraile, y también hacemos hostias. ¿Y tienen algún tipo de trabajo agrícola o algo que ayude a los gastos de la comunidad, además de los trabajos de ornamentos? ¿Cómo manejan eso? Es tradicional pensar que en algunos monasterios de hombres y mujeres se cultiva algo la tierra, pero yo sé que aquí es pequeño donde viven. ¿Cómo hacen con eso? Bueno, el terreno es quebrado, no tenemos esa oportunidad de cultivar.
Sobre todo también es la providencia, las personas muy generosamente nos ayudan, casi diario eso, dentro de nuestras familias también, los frailes, todas las personas que nos conocen, ¿verdad?, tienen este de ayudarnos. A nivel de iglesia siempre nos dicen que debemos de orar, pero se dice que ustedes son de vida contemplativa, que también la oración contemplativa es un trabajo para ustedes. ¿Cómo es esa oración contemplativa y qué relación tiene con el pueblo de Dios? Bueno, nosotras realizamos lo que es toda la liturgia de las horas, ¿verdad? Nos levantamos pues a la 1 de la mañana con el primer rezo, que es el oficio de lectura. Luego pues tenemos laudes, las 3 horas intermedias, que son a las 7:30 de la mañana, a las 12 y a las 2:30 de la tarde. Luego las vísperas y las completas, ¿verdad? Por la tarde tenemos la exposición del Santísimo y en la mañana a las 6 tenemos la Eucaristía diaria, ¿verdad? A excepción del día lunes. Luego también tenemos los domingos, que la misa pues también es abierta, ¿verdad? Quien quiera participar pues acá en la comunidad. Y también nosotros pues nos utilizamos los medios de comunicación, ¿verdad? Para enterarnos también sobre la realidad de nuestros pueblos. Porque no podemos hacer una oración pues en el aire, ¿verdad? Tenemos que tener rostros y nombres concretos para poder pues elevar estas oraciones al Señor. También dentro de la oración del Santísimo tenemos una pizarrita, ¿no? Vamos a decir, donde anotamos todas las intenciones que las personas nos llaman y que también vienen a contarnos específicamente su problemática. La anotamos ahí, cada hermana sabe que esa situación hay que llevarla al Señor y tenemos la fe de que así es. Ustedes, parte del trabajo es también, además de la oración contemplativa, la oración de intercesión. Y dígame, ¿los grupos apostólicos de la iglesia tienen acceso a ustedes para pedir la intercesión? Sí. A veces bien, nos visitan y ya nos piden intenciones, o algunos a veces nos escriben o nos llaman por teléfono también, ¿verdad? Y de ahí, digamos, las intenciones, así como a nivel general de nuestro pueblo, de la iglesia o a nivel del mundo, a través de las noticias, ¿verdad? Que siempre, mientras almorzamos, escuchamos las noticias de la YSUCA, ¿verdad? Para enterarnos, pues, del quehacer, ¿verdad? También de nuestro pueblo, las dificultades también que hay. Yo seguro que siempre oran por el trabajo pastoral de los frailes, sí. Del Papa. Sí, por toda la iglesia. ¿Y cuántas hermanas viven en este monasterio? Hasta ahorita 16. Y las jóvenes que quieren conocernos, nos visitan por medio de entrevistas y ya se le va encaminando. ¿Todas las que viven aquí son salvadoreñas? No, hay 3 de Guatemala, 3 hermanas de Guatemala, y ahí todas somos ya salvadoreñas. Bueno, este monasterio ya ha dado algunos frutos, han ido a hacer algunas otras fundaciones, cuéntenos. A Panamá. ¿Y cómo es eso que fueron a fundar a Panamá? Digamos, las hermanas siempre hemos ido viendo, ¿verdad?, los lugares donde no hay presencia de hermanas clarisas. Nuestra primera visión pues era Haití, ¿verdad?, pero luego vimos la necesidad en Panamá y entonces se fueron 5 hermanas de acá, ¿verdad?, que ahorita pues son ya 11 hermanas aproximadamente quienes forman pues ya parte de la comunidad, ¿verdad? ¿Ya han recibido vocaciones de Panamá? Ya tienen 3 vocaciones. Y bueno, entonces la vida de una clarisa consiste en orar, trabajo manual, el trabajo cotidiano de la casa. ¿Y cómo se organizan ustedes? Recibimos también, digamos, tenemos momentos de formación, ¿verdad? Todas las hermanas desde que entramos, pues hasta la mayor, ¿verdad? Todas. Tenemos pues un espacio de formación, vienen a veces los frailes a darnos clases, o alguna persona, ¿verdad? También que nosotras pues sabemos que nos pueda desarrollar un tema, pues que nos interese también a nosotros. Internamente, ¿cómo se organizan? ¿Quién es la que se encarga de las hermanas? ¿Qué nombre le dan? ¿Qué servicios tienen? ¿El servicio de la autoridad? ¿Cómo es aquí? Sí. El nombre que le damos es abadesa, que significa madre. Y ella, junto a 4 hermanas más, son las que llamado discretorio, este grupo se llama discretorio, es un equipo de hermanas que durante 3 años reorganizamos la comunidad en cuanto a oficios y a todos los trabajos que realizamos.
las hermanas clarisas están extendidas en todo el mundo, pero ¿ustedes tienen una organización mundial o cómo están organizadas a nivel internacional? Esa, cada monasterio le llamamos autónomo, porque la mayor autoridad es ella, la hermana, la madre que está. A nivel de otros monasterios tienen comunicación, relación, pero sí. Cada monasterio es autónomo. Si una muchacha quisiera ser clarisa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, primeramente que se sienta motivada, ¿verdad? Por la figura, pues, también de Clara, ¿verdad? Y sobre todo, pues, que esté apasionada por este Cristo, ¿verdad? Que es al que nuestra Madre Santa Clara, pues, siguió. Y luego, pues, que tenga de 18 a 25 años de edad, ¿verdad? Sí, puede tener a nivel de estudio, pues, el bachillerato, ¿verdad? Aunque hay excepciones, ¿verdad? También, y luego, pues, una salud más o menos estable, ¿verdad? Y que se acerque, ¿verdad? Al monasterio. Soltera. Soltera, sí. Permite a nosotros salir y tampoco a las personas, pues, entrar, ¿verdad? Digamos, hacia el monasterio, las partes, pues, más íntimas, podríamos decir, ¿verdad? Pero, digamos, no es que queramos estar aisladas, sino que es un espacio que nos permite a nosotros, pues, vivir en ese ambiente, ¿verdad? De silencio, de oración y de comunión, ¿verdad? Porque vienen grupos, pues, a visitarnos también, ¿verdad? No es que uno esté cerrado, sino que, digamos, la comunidad, pues, el monasterio siempre está abierto a quien desee, pues, acercarse y tenga, pues, esas necesidades también de que oremos por ellos. Entonces, la clausura no es un aislamiento, es un espacio para vivir, digo. Nuestro estilo de vida propio. ¿Verdad? Pero al contrario, la clausura nos acerca más. Y cuénteme, cuando uno llega, ¿cuesta mucho la clausura o es fácil? Que en la medida que uno se va enamorando, pues, ¿verdad?, digamos, de este Cristo, o sea, sabe que está totalmente, pues, entregado también a Él, ¿verdad?, pero sin dejar de lado, digamos, nuestra realidad, nuestra humanidad. ¿Y cómo es la relación de ustedes con su familia? Cada mes nos pueden venir a visitar y estamos muy pendientes, quizás en lo más necesario, cuando estamos más presentes, porque nosotras podemos visitarles. Si ellos están gravemente enfermos, podemos ir 8 días. Y cuando vienen las muchachas a querer ser clarisas, todo esto de vivir en un solo lugar, de no ir a las fiestas patronales y a las fiestas juveniles y a los cumpleaños y al cine y a la playa, ¿a las muchachas que van llegando eso les cuesta o cómo reciben ellos ese estilo de vida? Se van abriendo al proceso, ¿verdad? Y van descubriendo, pues, también esa capacidad, ¿verdad?, de poder, pues, convivir de una manera así, pues, es una renuncia, pero que a la vez es algo que nos llena, ¿verdad?, que nos da esa alegría, ese gozo de vivir, pues, con Él, porque entramos para eso, para estar con Él y permanecer con Él, ¿verdad? Y la clausura no es una limitante, ¿verdad?, sino que nos da más plenitud, pues, a nosotras, ¿verdad?, como mujeres, pues, también, ¿verdad?, acá dentro de este espacio, y al contrario, con nuestra familia, pues, también, nos sentimos muy cercanas, como con nuestro pueblo, con los frailes, con los párrocos, digamos, con las personas aquí vecinas también. Desde hace un tiempo para acá, las congregaciones religiosas de vida activa y contemplativa, o vida activa, o de todo lo que hay en la iglesia, han manifestado preocupación por la falta de vocaciones. Ustedes que son de vida contemplativa, que viven en clausura, ¿también les sucede lo mismo o tienen muchas vocaciones?
No nos sucede lo mismo, porque los números de hermanas que entran no son grandes. Siempre son entre 2 y 3 hermanas. Entonces nos hemos mantenido. Entonces, las hermanas clarisas, a pesar de que ya la orden de Santa Clara tiene más de 800 años, sí tiene futuro. ¿Y cuáles son los proyectos futuros de las hermanas clarisas? Bueno, uno que tenemos ahorita que está gestándose, ¿verdad? Podríamos decir, como cuando la madre pues, está embarazada, ¿verdad? Que está en proceso ahorita, es, digamos, de fundar en Haití. Es el proyecto así como más grande, ¿verdad? Que tenemos, digamos, a nivel, vamos haciendo un discernimiento ahorita, pues estamos por ir a conocer, ¿verdad? El lugar para ubicarnos, pues si es posible, ¿verdad? Que nosotras podamos realizar esa fundación. Y de ir a fundar Haití, iría la fundación desde este monasterio. ¿O participan otros monasterios? Preferimos por lo general que sean mejor hermanas de la misma comunidad. Para... Porque ya ha habido un proceso. Exacto. ¿Verdad? Y entonces que se ha ido pues gestando acá, ¿verdad? Quiere decir que dentro. En Haití no hay clarisas. No. Entonces eso sería como otro fruto de este monasterio. Porque la fundación de Panamá ya es un fruto de este monasterio. Ya. ¿Quiere decir que iría muchas salvadoreñas a Haití? Sí. Sí, por lo general para que una fundación pueda salir son 5 hermanas, o 3, ¿verdad? Dependiendo, entonces, pero como estamos en proceso ahorita, ¿verdad? Pero de 3 a 5 hermanas que ya van a establecer. ¿Y cuál es como el requisito para iniciar un proceso de fundación en otro país? Este que mencionaba la hermana, que pues no haya una presencia así, ¿verdad? Y en Haití nunca ha habido. Otro es el deseo de la comunidad, ¿verdad? De que se extienda nuestro carisma, nuestro don, este tipo de oración que realizamos, encarnada, y que esté la disponibilidad de las hermanas. Ahí, bueno, hoy nos vamos a preparar con el lenguaje en cuanto a Haití, aprender otro idioma y estar disponible. Ese espíritu misionero le llamo yo, ¿verdad? Porque cuesta, ¿verdad? Dejar su tierra. A mí me han contado que usted tiene una orquesta andina. ¿Cómo está eso? Cuénteme. Se han formado en la música autóctona. Cuéntenos, ¿cómo está eso? Bueno, como nosotros, el carisma, ¿verdad? Hemos tratado de encarnarlo, pues también al estilo propio de nuestro pueblo, pues latinoamericano, ¿verdad? Centroamericanos y en la Providencia, pues el Señor nos regaló también. Nosotros teníamos la inquietud, ¿verdad? Varias hermanas de querer aprender a tocar pues instrumentos de viento, el charango, y bueno, la providencia del Señor nos regaló a unos hermanos pues de Sonsonate también, ¿verdad? Que son el coro San Francisco, que ellos pues nos han apoyado, ¿verdad? Para que nosotras podamos aprender, y ellos nos dicen que quizás como ya lo teníamos, como que afloró, ¿verdad? Ya con esa mediación pues que el Señor también nos ¿Y regaló. ¿Y ahora las misas de los domingos cómo son? ¿Con órgano, teclado tubular, como en la Edad Media? ¿Cómo son? Con zampoña y charango, y guitarra y tambor. Así nos dicen. Y nosotros lo sentimos también porque a nosotros nos gusta. ¿Y cómo lo asumió el pueblo un tipo de misa así en un convento de mujeres que viven en vida contemplativa? Les gusta. ¿Ha sido una novedad para el pueblo? Sí, bastante. Porque en toda la parroquia no había una misa tocada con música andina. No. Mucha gente nos ha acercado, ¿verdad? Y nos han felicitado, nos han ayudado, pues también porque tienen esa confianza de decirnos, mire, por aquí si lo suenan un poquito menos. O sea, es muy bonito, pues siento yo esa relación de confianza y de cercanía también, que por lo mismo que mantenemos, ¿verdad? Me imagino gente. Que también eso que hacen ustedes ha motivado a que otros jóvenes de planes de renderos se interesen por este tipo de música. Así es. Ha sido una forma de evangelizar también. Sí, ¿verdad? Sí, bastante. Hermana Verónica, hermana Patti, ha sido un gusto haber dialogado con ustedes sobre la vida de Santa Clara, sobre cómo viven aquí en el monasterio, cómo se organizan,
cómo evangelizan, cómo utilizan todos los espacios para hacer presente el reino de Dios. La pastoral de comunicaciones de la parroquia San Francisco de Asís, a través del equipo de, y la productora audiovisual de Santa Clara, les agradece este tiempo que nos han permitido y esperamos celebrar con ustedes Santa Clara. Y si una muchacha quisiera llamar, tocar la puerta para preguntar algo más de esta vida, ¿qué le dirían? Que venga, que nos llame, que aquí estamos, que esto vale la pena, porque es realizar la vocación a la que nos sentimos llamadas. Y no hay mejor cosa que esa, pues sentirse que uno está en el lugar que el Señor quiere y que uno también quiere una casa. Bien, ¿usted qué le diría, Verónica? Bueno, que también escuchemos la voz del Señor y que a pesar, ¿verdad?, de todo el borbandeo que tenemos en el mundo, pues con los medios, ¿verdad?, a veces cuando no son bien utilizados, el cuidar pues también una imagen, ¿verdad?, sino que el sentirnos llamados pues nos debe llevar a eso, a ser nosotros mismos y a dar una respuesta, ¿verdad?, y hacer esa mediación pues de liberación también para nuestro pueblo, para nuestra iglesia pues también, ¿verdad?, que necesita ahora también de jóvenes decididos y valientes. ¿Verdad? Y nuestro teléfono pues el 2280-8860. Gracias, hermanas, por esta entrevista. Esperamos que todo esto que ustedes nos han compartido, muchos hermanos que nos ven a través de las redes sociales y a través de los canales de cable, se sienten evangelizados y sepan que de aquí se interceden por ellos. Muchas gracias. Paz y bien. Paz y bien.